A ver si estás de acuerdo con esta afirmación que probablemente usted también la ha escuchado mucho. La clase media siempre es la más afectada, porque las clases más bajas tienen subsidios, aportes estatales, la clase alta se arregla solo, ellos no conocen la palabra de crisis, pero la clase media es la que paga todos los impuestos y recibe muy poco por parte del Estado. Tiene que hacer fila, hay gente que se muere en listas de espera, no tiene acceso a buena educación gratuita por parte del Estado, o no siempre. ¿Es esa la franja que se ve más afectada por los impuestos? A ver, no solo la clase media, hay que entender de que últimamente los chilenos estamos en estado de supervivencia. Cuando hay más de 4.400.000 morosos, son personas que no han pagado sus deudas, que están estresados, no pueden dormir bien, porque obviamente están en una situación compleja. Entonces hay que entender de que los sueldos han ido creciendo también, si uno pone en contexto. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, cuánto era el sueldo mínimo del año 90 en Chile? Oh, lo vi el otro día, propósito del nuevo, y era una cifra muy baja. 10.000 pesos. Mira. 10.000 pesos. Y ahora, por lo menos, el sueldo mínimo está en torno a 300.000 pesos. Entonces, hemos mejorado como país, pero el tema es que proporcionalmente los gastos han ido aumentando más rápido que el aumento de los sueldos. Y por eso es que la gente no le alcanza a final de mes y está en una situación de estrés. Y eso es un tema importante porque finalmente no se ha abordado este crecimiento económico, que sea un crecimiento un poco más equilibrado. Y para eso uno tiene que desarrollar cultura del ahorro, aunque te cueste, aunque ahorres una luca mensual. Si tú tomas la cultura del ahorro, lentamente eso empieza a generar una bolita de nieve y eso te empieza a dar libertad para, no sé, que justo invertiste en un auto y un amigo te lo maneja en Uber y ahí tienes un ingreso adicional. Uno siempre puede empezar a ocupar tu mente para, a través de la cultura del ahorro, poder enfrentar estas situaciones. Recuerda que puedes mandar tu pregunta a través de hashtag Operación Renta MB. Gino Lorenzini puede solucionar esas consultas que tengas. Hay otra pregunta que está ahí en Twitter, vamos a revisarla de inmediato. ¿Qué dice? Dice así, Karen Luna, dice, soy independiente, pero igual cotizo en AFP. ¿Igual me van a retener el dinero de mis boletas? Nos dice Karen. Karen, lamentablemente sí, si es que ella está en menos del tope imponible, que son aproximadamente 2.100.000 pesos. Si ella gana menos de 2.100.000, va a tener que imponerse por el sueldo y adicionalmente por las boletas, por la diferencia hasta llegar a 2.100.000. Es decir, al 90% de los chilenos va a tener que imponerse con el sueldo normal más la boleta honoraria. No, espérate, me perdí en un minuto. A ver, yo entiendo que Karen da boletas. Sí. Y ella ya tenía AFP. Ya está con un trabajo formal y adicionalmente tiene sus boletitas, como todo el chileno emprendedor. No, yo lo que entendí era que ella daba boleta, pero ya había tomado la, como tú, en su minuto, teniendo su trabajo con boletas, no con un sueldo, con boletas. Claro. Y ella tenía su AFP. Entonces ella pregunta, si le van a... Ya, perfecto, ya entendí. El caso es que ella se impuso proactivamente, estuvo todos los meses del año imponiéndose, por lo tanto la retención se le debería devolver al bolsillo ya porque ella ya la pagó. Perfecto. Por adelantado. Entonces, como ella es previsora, va a ser beneficiada y va a recibir el 10% de devolución. Es verdad que cuando uno está en esa... Yo estaba en la misma, yo creo que todos pasamos por eso, los primeros pellitos, una boletita, oye, pasamos más de 3 meses, igual con la boleta, tomamos para adentro. Pero siempre hay alguien ahí, un grillo bueno en mi caso, que me dijo, ponte con una AFP, una tía, ponte una AFP, instálate. Y empecé a dar, claro, dolía porque uno está con las platas justas, pues pucha, no es tanto lo que ganás, pero había que dar. Pero como que uno miraba a largo plazo. Claro, es libre, cada quien tendrá derecho a tomar la decisión que estime conveniente, pero es verdad que aquí hay un incentivo al ahorro de alguna manera, aunque un poco impuesto. Sí, mira, acá lamentablemente no es el mejor contexto, pero yo les quiero dar un consejo a los trabajadores. El primer consejo es imponte por el mínimo. Todos los meses, ¿por qué es tan importante imponerse? Porque los de una boleta, tengo una boleta un mes, pero hay otro mes que no tengo boleta. Claro. Si no es, hay veces que es un poco inestable. Esa es la realidad de los chilenos. Entonces, en esa inestabilidad, si tú te impones todos los meses por el mínimo, vas a bajar tu promedio de remuneración y vas a ganar dos cosas. Primero, vas a tener activado tu seguro de invalidez y sobrevivencia. Y ese seguro de sobrevivencia es un seguro de vida extraordinario, que si te llega a pasar algo a ti, vas a dejar a tu señora con una tasa de reemplazo del 70% y le va a llegar un turrón. Automáticamente, no tengo que saberlo. Te impones por el mínimo. Correcto. Y por eso es tan importante que a lo menos todos los meses te impongas, porque de esa forma tienes activo el seguro. Si tú estás más de 6 meses sin imposiciones, se te desactiva el seguro y justo te ocurre el accidente y no dejaste protegida a tu familia. Entonces, ese es un beneficio, pero hágalo
por el mínimo. Segundo tema, ya me impuse por el mínimo, ¿qué consigo? Bajo mi promedio y después, bueno, hay periodos que tengo mejor trabajo, peor trabajo, pero después yo activo el derecho a excedentes de libre disposición o a jubilarme anticipadamente. Tradúzcame lo que acaba de decir Gino Lorenzini, por favor. Sí, en español, sí. Eduardo. Lo que pasa es que si tú te impones por el mínimo, ¿ya? Imagínate que lograste acumular 80 millones de pesos en la AFP. Tú podrías ir a la AFP, me quiero jubilar con 50 años. Y te jubilas anticipadamente y vas a poder retirar 20 millones de excedentes de libre disposición a tu bolsillo y te jubilaste con 300 lucas. Quizás no es la panacea, pero está la opción. ¿300 lucas te dan por eso? Por los 60 millones te dejan 300 lucas y los otros 20 los sacas al bolsillo. Pero el problema es que si tú no te impones por el mínimo y dejas sin imposición, los ceros no bajan el promedio. Y ese es el detalle que la gente no sabe. Entonces, tú cuando estás o cesante, sin ingresos, debes sí o sí imponerte por el mínimo para activar tu derecho a jubilarte anticipadamente.